Terima kasih <muchas> telah menonton! Lo que hace falta es unir las piezas del rompecabezas, o sea, todo el mundo allá afuera lo que tiene son toneladas y toneladas de información. Entonces nosotros vamos a cambiar, nosotros tenemos que estar del lado de la formación, de la formación. Vamos a formar a la gente para que tomen estos elementos y, y sepan qué hacer con ellos. Eh, ...en el Network Marketing lo mismo... ...la gente ya, ya... ...ya no ya no hay ninguna... ...no hay nadie que venga a sorprenderme a mí con... ...me recuerdo hace años... ...vino Frutaiga, y Taiga... ...venía de la, de la Taiga rusa... ...porque se dieron cuenta que en la Taiga rusa... ...que son en las montañas... ...que están ahí por Nepal y no sé dónde... ...la gente ahí vive... De, 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 ...el que vive menos vive 90 años... ...y el que vive más vive 130 años... ...y se fueron a investigar por qué y se dieron cuenta que comían no sé qué pero no solo es lo que comes es lo que respiras es lo que tomas el ejercicio que hay. no hay carros no hay autobuses no ¿verdad? tienes que caminar no hay estrés entonces son millones millones de factores entonces, eh, el África verdad y se fueron a estudiar al África pero pero yo no vivo en el África o sea ¿verdad? se van a estudiar a Brasil verdad y te dicen no que del Amazonas viene la cura para el cáncer y por qué bueno pero no es lo mismo que te tomes eso, te comas la frutita allá en el Amazonas, que vives allá, a que te la tomes en Las la Vegas, Nevada. No es lo mismo. Entonces al final nos damos cuenta que todo es relativo. Ahora, nosotros vamos a hablar del mundo digital. No importa el producto que tengamos. Un libro, una conferencia, Network Marketing, eh, eh, una compañía de transporte emocional, ¿verdad? O sea, lo que tú quieras. Hay un espacio en el mundo digital. Hola, hola familia, buenas noches. Este es Edgardo Moreno y les doy las gracias por haber aceptado la invitación para acompañarme en esta transmisión el día sábado. Normalmente no, no les quito tiempo los sábados, pero estamos a pocas horas de dar inicio a la nueva mentoría 10X. Y quería aprovechar que estaba esta... Esta tarde eh, en un entrenamiento de comercio electrónico eh, y, y, y pude consolidar algunos datos interesantes. Eh, en la industria de red de mercadeo y multinivel, el 90% de los negocios no crecen. Es, es un dato bien, bien interesante, bien significativo. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Eh, para tomar consideraciones. Obviamente, esta es una transmisión para la gente que está en network marketing multinivel o eh, redes de mercadeo, como tú, como tú le llames o como te hayan enseñado a llamarle. Entonces, eh, básicamente, eso es lo que tenemos. Solamente estoy tratando de monitorear aquí. Un saludo hasta Chicago, Illinois. Gracias por estarte reportando. Eh, gracias hasta Santa Ana, California. Un saludo para la gente que está desde Ecuador, para la gente que está en Colombia, para la gente que nos está viendo en México y el resto de Estados Unidos. Muchas, muchas gracias. Voy a tratar de estar monitoreando por acá cualquier pregunta o cualquier interacción. Muy bien. No les voy a quitar mucho tiempo, es tiempo de la familia o para algunos de ustedes ya es tiempo de estar descansando o algunos incluso están en sus trabajos y me están viendo o me están escuchando. Entonces voy a tratar de ayudarles con este tema de cómo sacar tu negocio del 90% de los negocios de multinivel o de red de mercadeo que no crecen, ¿verdad? Este, este, hoy la transmisión está dedicada a las personas que tienen un negocio y tu negocio no está creciendo, ¿ok? Eh, si tú eres de, de, de esos que tu negocio no está creciendo, quiero que pongas muchísima atención a la información que te voy a dar ahora. ¿Cómo te voy a dar eh, la respuesta? La respuesta te la voy a dar a partir de enseñarte los cuatro elementos que son fundamentales, los cuatro elementos que son indispensables para cualquier negocio que va a crecer. ¿Ok? O sea, no nos vamos a ir a ver por qué no crecen y todas las cosas malas, ¿verdad? O sea, yo no me enfoco en los problemas, me enfoco en las soluciones. Y esta transmisión de hoy está dedicada a eso, a presentarte soluciones. Entonces, eh, pon mucha atención. En primer lugar, vamos a enfocarnos en lo que produce crecimiento en las empresas. ¿Ok? Ese va a ser el, el objetivo de, de esta transmisión. Entender. ¿Por qué y cómo es que crecen las empresas? ¿Ok? Número uno. Toda empresa que crece, toda empresa que crece, tiene una dirección. ¿Ok? No nos referimos a un director. Nos referimos a que tiene una dirección hacia dónde va. Por supuesto, la dirección es establecida por una cabeza dentro de la organización. Entonces, si tú te consideras un empresario de la industria de redes o multinivel o venta directa, o te consideras un empresario en cualquier campo, tu empresa tiene que tener una dirección. ¿Ok? La dirección señala cuál es la estrategia, cuál es la prioridad, cuál... todo eso tiene que ver. Eso es un término administrativo. Toda empresa que crece tiene una dirección, ¿verdad? Cuando una empresa tiene dirección, en base a esa dirección se toman las decisiones que tienen que ver con administración de recursos, planificación estratégica de negocios, manejo de los presupuestos, estrategias de venta, estrategias de. Todo, todo tiene que ver alrededor. De un proyecto que es dirigido. Eso quiere decir, hay una dirección hacia dónde va la empresa. Entonces, ¿por qué el 90% de las empresas de multinivel? Y no estoy hablando de la corporación, no estoy hablando de Herbalife, ni de Amway, ni de For Life, ni de Fusion, ni de ACN. Estoy hablando de tu corporación o de tu negocio. Si tu negocio cayó en el 90% que no crece, tienes que tomar en cuenta esto. Primero debes de tener una dirección. Y si tú ahora me estás preguntando, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Ya, ya, estás en, ya, ya sabemos por qué estás en el 90%. Ahora, la idea es que tú tienes que salir de ese 90% y pasarte al 10% de los negocios independientes autorizados que están creciendo. Entonces, el primer elemento es tener una dirección. En mi caso, cuando yo le enseño a la gente. ¿Cuál es la dirección? Bueno, selecciona un nicho de mercado. Selecciona con qué producto vas a trabajar el nicho de mercado. Selecciona cuál es el perfil de tu socio ideal. Entonces se selecciona una estrategia apropiada para atraer a esas personas. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento de las empresas que sí crecen en el mundo, dentro y fuera del internet, de de dentro y fuera del multinivel, dentro y fuera del internet. En cualquier país es que la empresa lo primero que tiene es dirección. Entonces espero que, espero que entendamos esa parte, ¿verdad? Tenemos dirección. Número dos. El segundo elemento, el segundo elemento que tenemos es un plan de acción basado en resultados plan de acción basado en resultados. Eh, todos los días yo tengo pláticas con diferentes emprendedores, networkers de, de la vieja escuela, de la nueva escuela, con experiencia, sin experiencia, con muchos años, pero la cosa es que casi todos andan sin resultados. La mayoría están tratando de dirigir el negocio, su negocio de multinivel, a partir de lo que sienten a partir de lo que piensan, a partir de lo que ellos creen y a mí me dicen eso. Yo creo que mi público es tal, yo creo que mi nicho de mercado yo creo, entonces un plan de acción de una empresa que está creciendo está basado en resultados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo hago la acción A, ¿verdad? Si yo hago la acción A, el resultado va a ser B. Si yo hago dos veces la acción A, entonces se supone que yo debería de tener dos resultados B. Si hago cinco acciones A, probablemente empieza a haber una variable y los resultados son 7, 8, 10 veces. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no tenemos un plan estratégico. Y el plan estratégico comienza... Con conocer los números. Ok. Yo, por ejemplo, siempre, le, y este es un dato que ustedes me han escuchado decir, los que han estado conmigo en las últimas semanas y meses. Yo tengo 50 prospectos orgánicos diarios y 50 pagados. En total, 100. Ok. Si yo tengo 100 prospectos, 100 prospectos son personas que me descubren y que preguntan. Ok. Si yo tengo 100, eso quiere decir que al final del mes. Yo tengo 3.000 prospectos. Si yo tengo 3.000 prospectos, yo ya sé que el cierre tiene que entrar entre 15 y 30 socios. Esa es matemática pura. Matemática, matemática pura. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera firmar de 30 a 60, ¿qué tengo que hacer? Tener 200 prospectos diarios. Espero que me entiendan. A eso se le llama planificación estratégica. Eso es como cuando tú vendes bolillos o pan dulce y tú dices, bueno, para yo ganarme 100 dólares tengo que vender 5000 bolillos o mil pan dulce. Tu matemática debe de, de dirigir tu negocio. Entonces, lo primero es tener dirección y lo segundo es tener un plan de acción basado en resultados. Tú debes de saber que por cada acción cuál es el resultado, ¿verdad? Y esto cuando yo entrevisto a las personas le digo, ok, cuéntame un poquito cómo te está yendo en tu negocio. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en tu negocio? Mira, yo estoy haciendo este tipo de mercadeo y por ese mercadeo yo logro firmar a una persona a la semana. Eso me dicen. Entonces yo digo, ok, analicémoslo. ¿Qué más podemos hacer para que en lugar de una persona firmes dos? Y al final del mes esas dos son ocho. Ok, duplicamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ir haciendo? Entonces... Lo primero que tiene que tener una empresa que crece, tú eres una empresa. Tú firmaste un, un, un papel, un contrato que dice representante independiente autorizado. Desde ese momento que tú firmaste eso, tú creaste un negocio. En tu casa, en tu garage, en la esquina de la habitación, yo no sé dónde, pero tienes un negocio. Entonces, tu negocio debe tener dirección y un plan de acción basado en resultados. No se vale... A, a, a mí me gusta, ¿verdad? Yo, ese tema de que, oh, es que a mí me gustaría ayudar a mil personas. No, no, olvídate. Olvídate de las mil personas. Empecemos contigo. No, pero es que yo quiero ayudar a un millón de niños. No, no, espérate. Primero tú tienes que salir adelante con tu propio proyecto para entonces tratar de ayudar a otras personas. Entonces, lo primero que se requiere es tener dirección. Si no hay dirección, si no hay... Eh, un objetivo a donde tú quieres llegar y fíjate qué interesante hablando de objetivos tú, tú debes de tener un objetivo eh, para los próximos seis meses pero el 80% de tu energía tiene que estar para los próximos 30 días espero que me lo hayas entendido tú debes de tener un plan para seis meses o para un año pero el 80% de tu enfoque de tu energía debe de estar para los próximos 30 días ¿Por qué? Porque el año se compone de meses. Tú tienes que ir cumpliendo en periodos cortos. Tú tienes que volverte un obsesionado de resultados en el corto plazo, no en el largo plazo. Porque tú, oh, voy a esperar a fin de año a ver cómo me va. No, tú puedes saber a final de marzo cómo te fue. Ahora mismo ya tenemos a nueve días. Mañana es diez días. ¿Ok? Mañana es diez días. Y tú debes de saber, tú debes de saber cómo vas. ¿Por qué? Porque el mes tiene 30 días. Ahora estamos a la tercera parte del mes. ¿Cómo están tus resultados? ¿Verdad? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Cómo están tus cheques? Tú tienes que saber medirte. Eso es un plan estratégico basado en resultados. Ahora, el plan estratégico incluye ciertos elementos. Te lo voy a decir. Presupuesto. Y yo siempre hago énfasis en esto. Todo negocio, no importa el negocio que sea, necesita cinco presupuestos. Toda organización necesita cinco presupuestos. Cinco presupuestos. El presupuesto de instalación, el presupuesto de mantenimiento, el presupuesto de capacitación, el presupuesto de... A ver. Presupuesto de instalación, presupuesto de mantenimiento, presupuesto de capacitación, ah, el más importante, presupuesto de mercadeo y presupuesto de crecimiento. Si tú no tienes estos cinco presupuestos, vas a estar batallando. ¿Por qué? Porque vas a entrar siempre a un negocio o a una dinámica donde siempre vas a tener que estar eh, sacando dinero de otro lado para resolver el tema del negocio. El presupuesto va ahí. La estrategia de marketing. Tú tienes que saber, esta tarde en, en el evento que estuve de, 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 de Amazon, eh, en la mesa a la hora del almuerzo me tocó un par de personas y me hacían algunas preguntas y me decían, Edgardo, ¿y cuáles son las redes sociales que se deben de usar? Y yo le dije, depende. Hay personas que deben de estar en Facebook y no se deben de mover de Facebook. Solo Facebook, 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 Facebook. Suficiente. 300 millones, 400 millones de personas hablan español en Facebook. Um, hay personas que tienen que combinar Facebook y YouTube. Hay personas que tienen que combinar Facebook, YouTube, Instagram. Y a esto le tienes que agregar Messenger y WhatsApp, por ejemplo. Entonces, dentro de la estrategia de mercadeo, tú tienes que saber qué es lo que va con tu proyecto. ¿Verdad? Yo he tenido alumnos en la mentoría que simple y sencillamente los ponemos en Facebook, se genera una campaña, le llaman por teléfono y ahí terminó el embudo. Pero en otros casos necesitamos que la persona vea la información, ve el video 1, ve el video 2 y en el video 3 ya se le pide que tome una decisión. Todo depende, pero de todos modos tiene que haber una estrategia. Entonces dentro del plan de acción basado en resultados está el presupuesto, el marketing y la capacitación. ¿Tú no conoces una empresa exitosa? Escucha bien esto. ¿Tú no conoces una empresa exitosa? que no tenga un alto componente de capacitación para su personal. Es así. Cualquier empresa que tú me digas, cualquiera, la de tu país, la de mi país, la de Estados Unidos, la del mundo, la que tú quieras, la que tú quieras, la que tú quieras. tiene que tener un componente de capacitación. Ok, ya te dije dos aspectos, dirección y plan de acción basado en resultados. Ya te dije cuáles son los componentes. Número tres, una empresa que crece tiene una base sólida de equipos altamente motivados y capacitados. En otras palabras, no existe el llanero solitario, eh, no existe el Robin Hood. Aquí tenemos que trabajar en equipo, especialmente si estamos en la industria de redes de mercadeo multinivel. Tienes que asegurarte de tener un sistema donde la gente esté motivada y donde la gente esté siendo capacitada, pero no por ti. Deberías de hacerlo en automático, ¿verdad? Yo tengo un sistema de capacitación donde la gente se inscribe, una vez que esté calificado entra a ese punto y ahí está video uno y los recursos, video dos los recursos, video tres los recursos. O sea, ellos tienen un camino donde caminar ellos solos por eso yo digo el, yo, yo hago tres etapas en todo el proceso auto verdad auto reclutamiento ellos se reclutan solo autocapacitación y autoduplicación porque tú tienes que darles a ellos autonomía para que ellos se dupliquen solitos a mí me dice edgardo y mis patrocinados también pueden tener acceso a todo esto claro para eso lo creaste para eso lo creamos el sistema para eso, y tú no importa en qué compañía estés, no importa qué producto, no importa qué servicio, tú tienes que tener tu propio sistema, aunque sea simple, aunque sea basado en Facebook, aunque sea basado en, 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 en un grupo, tú tienes que tener un sistema que sea duplicable, donde la persona solita, pero tienes que estar bien estructurado. A eso se le llama andragogía, ¿verdad? la educación para los adultos. ¿Okay? Entonces, te dije, punto uno, dirección. Punto 2, plan de acción basado en resultados. Punto 3, un equipo altamente motivado y capacitado. Y el número 4, este es indispensable porque si tienes los otros tres y el cuarto te falta, no va a haber resultado. Cantidades importantes de prospectos y clientes. Nosotros estamos en una carrera contra el reloj. En el tema de mercadeo estamos en una carrera contra el reloj. Si tú y yo estamos en una compañía, tenemos que ser los primeros que la gente identifique cuando escuche el nombre de la empresa o el tipo de producto o el tipo de beneficio o el tipo de solución que ellos están buscando. Cuando tú eres el primero que aparece en la mente de ellos con la información apropiada, con la oferta irresistible, tienes 50% más de probabilidades de tener resultados. Muy bien, jóvenes. Estos son los cuatro puntos. Era lo que quería decirles. ¿Cómo vas a sacar a tu empresa, a tu, tu, tu negocio? Cuando yo digo tu empresa, no me refiero a la corporación, me refiero a tu propio negocio. ¿Cómo lo vas a sacar del 90% de negocios de multinivel que, que no crecen, verdad? Que están estancados todo el tiempo. Dirección, plan de acción basado en resultados, equipos altamente motivados y capacitados y cantidades importantes de prospectos y de clientes todos los días. Muy bien, estoy abierto para preguntas, no quiero tomarles mucho tiempo, quiero agradecer de antemano porque estuvieron acá en día sábado por la noche, así que si ustedes me dicen si tienen preguntas, ahora es cuando, con mucho gusto puedo contestarlas. Voy a tratar de monitorear acá eh, a alguien más. Ok, vamos a ver acá muy bien vamos a ver si hay más personas con aparte de los saludos ustedes me dicen si hay si tienen preguntas y si son específicas es lo mejor que puede pasar verdad ustedes me dicen ok vamos a ver acá gracias por enriquecer el panorama de nada Ustedes me dicen, estoy tratando de monitorear, a ver si hay... Si hay preguntas. ¿El curso 10X es solo para personas que ya tienen negocio? Eh, la respuesta es sí, por eso se llama 10X, porque la idea es que partimos de donde estás. Y te llevamos por lo menos a 10 veces más. Para algunos es mucho más que eso. Pero la respuesta es sí. Y la, segunda, y la segunda respuesta es para que te lo puedas patrocinar. Porque si no, ¿qué sentido tiene estar invirtiendo en capacitación? Yo no creo en la colección de información, ¿verdad? Yo creo que si alguien compra el, el, la mentoría que empieza el día lunes a las 7 de la noche, hora de California, la idea es que tú lo compras y lo pones en práctica la misma semana. Entonces, si no tienes negocio no tienes dónde ponerlo en práctica, ¿verdad? Muy bien. Dice, estoy atorada en el crecimiento. Bueno, <laughs> creo que leíste el, el, el titular, ¿verdad? De la transmisión. El 90% están igual que tú. El 90%, no estás sola. No estás sola, ¿verdad? El, no no estás sola. El 90% no crecen. Esa es la conclusión de las estadísticas de la Asociación Americana de Venta Directa o de Multinivel. El 90% de las personas no hacen crecer su negocio. Y acabo de decir las cuatro razones por las, por, las que no, por las que no creces. No tienes una dirección hacia dónde va tu negocio. No tienes un plan estratégico basado en resultados que tenga presupuesto, marketing y capacitación. No tienes equipos motivados y capacitados. Y cuatro, no tienes una importante cantidad diaria. De prospectos, ¿verdad? Eso es lo que te hace falta. Eh, dice: en bienes raíces tienes algún consejo, comprar terreno o comprar ya la vivienda. No tengo absolutamente ninguno. Le estás preguntando a alguien que sabe de marketing, así que no soy la persona indicada, pero gracias por la pregunta. Ok, vamos a ver si hay alguien más por acá que tenga otra pregunta. Eh, Estoy tratando de monitorear porque hay, se, se está retransmitiendo en varios lugares. Quiero saber si hay comentarios en otras páginas. Los que me tienen en, como, mi, como amigo pueden escribir en el inbox, ¿verdad? Si tienen alguna en, en el chat, o sea, el messenger, para que me llegue directo. Ok. El día lunes 11 eh, comenzamos la nueva mentoría 10X que va dirigida eh, estrictamente para Networker. Eh, y lo que vamos a enseñar es desde seleccionar el nicho de mercado apropiado para tu proyecto. Le voy a decir por qué el nicho de mercado es importante eh, especialmente cuando estás en una compañía que hay muchos productos. Tú no tienes ni la capacidad, ni el dinero, ni la capacitación para trabajar todos los productos al mismo tiempo. Yo mismo no la tengo. Yo cuando selecciono dentro de una empresa, tomo un nicho de mercado, el que más dinero pague y el que más rápido pague, ¿verdad? Una vez seleccionado el nicho de mercado, creo lo que es el mensaje y esto es lo que enseñamos, ¿verdad? Creamos el mensaje apropiado para atraer a los prospectos para el producto y también para el negocio. Luego creamos la oferta irresistible porque yo no puedo seguir compitiendo a la par de cien mil representantes o doscientos mil o trescientos mil hay empresas que tienen muchos representantes y todos ofrecen lo mismo entonces hago eso y luego creo el embudo dentro de todo eso va la estrategia de marca personal facebook marketing orgánico pagado video marketing verdad dice por qué cuando uno duplica o copia el mismo post de una persona que tiene éxito a la persona que lo copia no le resulta si se supone que es duplicable. No es duplicable. No, no es duplicable. No, no sé de dónde sacas tú esa conclusión de que es duplicable. Absolutamente no, 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 no. Por eso es que nosotros, yo, yo no hablo de duplicar. Nosotros hablamos de un concepto que se llama modelar. Yo puedo tomar el modelo de Frank Kern. O puedo tomar el, el modelo de, de Brendan Burkhard, o puedo tomar el modelo de Taki Moore, el modelo, y luego lo tengo que crear a mi propia marca, y luego lo tengo que proyectar para que el algoritmo identifique que yo soy original y no soy copia. Cuando, cuando identifican que eres una copia, el algoritmo te castiga. Y la gente tampoco es tonta, o sea, la gente se da cuenta que uno está copiando y pegando. Entonces, por eso es que hay que pasar por todo el proceso. Um, Georgina dice: Yo tengo poco en este negocio, pero nos prohibieron tener cualquier información en Facebook de este negocio. Yo estoy de acuerdo con eso. Absolutamente, totalmente. Yo, para mí deberían de prohibir que salgan las marcas, los, los batidos, los vasos, la, todo ese rollo debería estar prohibido. Y, de, y muy pronto va a estar, en dos años va a estar prohibido. Yo no tengo nada, ya que voy iniciando. Pero a los que tenían cualquier cosa del negocio, los quitarán. Sí, porque le dieron la orden. Yo lo sé. Y algunos, miren, este es un ir y venir. Algunos se los quitan, se los ponen. Depende en qué rango estás, te dejan. Es un gran rollo. Entonces me pregunto, ¿cómo se puede proporcionar si nos prohíben eso? Georgina, fíjate que ese es el secreto mejor guardado que yo tengo para los networkers, ¿verdad? Y tú lo puedes ver en mi canal de YouTube lo puedes ver en, mi, en, en todos los videos que yo tengo en, esta, en, estas, en estas páginas que tengo en Facebook, yo siempre lo he dicho, a la gente no le importa tu producto, a la gente no le importa mi producto, a la gente le importa sus soluciones. Entonces, cuando tú haces la transición mental de promover soluciones en lugar de promover productos, listo, te, la, te, te ganaste la lotería, pero entender eso y ponerlo en práctica requiere un poquito de entrenamiento. Dice, yo siempre pongo mi marca personal, cambio a mis propias palabras. Eh, bueno, depende. Es que cuando a mí me. Di Miren, a mí me está pasando. Yo, por ejemplo, le doy a, a, a mis equipos, les digo copiar y pegar. Copia esto, lo pones bajo. Creamos fanpage, creamos grupos, creamos toda una estrategia. Copia esto, lo copias igual, no le agregues ni le pongas. Les cambia dos, tres palabras y lo echaste a perder. ¿Por qué? Porque ahora mismo. Ahora mismo, a partir de hace cuatro semanas, Facebook cambió para castigarnos a todos los de multinivel, criptomonedas, ganar dinero, trabajar desde casa, baja de peso, todo ese rollo está castigado hasta el tope ahora, hasta el tope. Por eso es que cuando vas a, a tratar de manipular el algoritmo, lo tienes que hacer de otra forma. Ahora cambiamos de nuevo. Por eso es que la nueva mentoría que arranque el lunes. Tiene todo eso nuevo, porque el, todo lo viejo que enseñamos, es más, el curso que yo eh, hice, con todo, nunca había hecho un curso tan completo en multinivel, la maestría en multinivel, enero 2017, eh, 60% caducó. Y no por mi culpa, es porque el algoritmo cambió, así que cada vez está más con, complicado, pero de todos modos, vale la pena que sigas intentando. Dice, estás diciendo que lo mejor es trabajar con ese 90 frustrado para hacer red. No, no estoy diciendo. En lo absoluto. En lo absoluto. Te diría todo lo contrario. Yo no trabajo con esa gente. Yo no trabajo. Yo no trabajo. Yo no trabajo para... Mira, tratar de convencer a alguien de que le ponga dirección a su proyecto que tenga un plan de acción basado en resultados, que tenga presupuesto, que haga marketing, que esté capacitando, que tenga un sistema de trabajo con equipo de capacitación y motivación y cantidades importantes de clientes. ¿Yo tratar de convencerlos? No, gracias. Yo trabajo solamente con la gente que ya entendió. Para mí es mucho más fácil. Justo esta tarde, en la reunión que teníamos de Amazon. Eh, un par de personas me hicieron preguntas sobre ese tema y yo les decía, el peor error que yo puedo tratar es tratar de convencer a alguien. Cuando en el mundo existen decenas de miles de Edgardo Moreno. Así como lo escuchan, decenas de miles de Edgardo Moreno que están buscando. ¿Cómo lo sé? Porque yo firmo dos, tres, uno, dos, tres todos los días, identificados plenamente con mi forma de ver, identificados con que ya pasó la época de reuniones, listas, hoteles, andar aplanando calles, andar repartiendo papeles, andar haciendo mercadeo de persecución, de interrupción. Todo eso ya pasó. Yo no necesito convencer a nadie que se salga a la calle, yo no necesito convencer a nadie que deje de ser... Listas ridículas de estar molestando a todos sus parientes conocidos y desconocidos para que después ni te quieran ver. Alguien me dijo esta tarde eso, mire, me dice, ya nadie me quiere ver de mi familia, nadie me toma las llamadas porque siempre piensan que les estoy tratando de vender algo. Qué feo que tu negocio, en lugar de ayudarte a tener mejor relación con tu familia, en lugar de acercarte y patrocinarte para eso, te haya, lo, te haya hecho la oveja negra y odiosa de la familia. Entonces yo no tengo que comenzar, por eso es que yo trabajo con el otro 10%. ¿Ok? Muy bien. Dice, ¿cómo cobrar un producto mínimo se multiplica tres veces del valor adquirido? No sé de qué me estás hablando. En multinivel no ponemos nosotros los precios, las compañías los ponen. ¿Ok? Ok, vamos a ver acá si hay más preguntas. Ok, pueden hacer preguntas, jóvenes. Pueden hacer preguntas. Estoy tratando de monitorear porque está, este, es imposible. Estoy transmitiendo como en. 15 grupos al mismo tiempo. Estoy tratando de ver dónde están entrando más preguntas porque me imagino que deben de estar. Ok. Sí, fíjate que el, lo que tú dices es bien interesante, ¿verdad? Trabajar con la gente que tiene tu, tu, misma for, tu misma forma de pensar y de ver los negocios. Porque a mí a mí me, me, me me llega mucha gente que me dice: Ay, es que yo trato de trabajar con mi patrocinador y, y mi patrocinador se enoja conmigo porque yo le digo que hay que hacer las cosas de forma diferente. Es, es, un, es un dilema, es una batalla horrible. Eso le llamo yo enemigos internos y enemigos externos. Ya suficiente competencia tenemos allá afuera, ya suficientes problemas tenemos allá afuera como para que nosotros estemos entre nosotros mismos batallando con lo mismo, ¿verdad? Ok. Estoy vendiendo repuestos para automóviles y tengo el problema de que otros venden en la web al mismo precio del costo al que yo los consigo. A mi papá le pasa lo mismo. ¿Qué estrategia puedo tomar para poder vender? Eh, ¿Oferta irresistible? O sea, mira, la gente puede comprar por dos razones. Eh, y y te, me, te recomendaría que veas el video de ayer. Ayer yo hablé que una de las cosas que. Ayer o antier, cuando hablé del cierre de, de más de 5000 tiendas en Estados Unidos. Imagínate que está cerrando Target, Kmart, Walmart, JCPenney, eh, Sears, eh, Macy's, uh, Victoria's Secret. Y una de las cosas que yo decía es: esta gente se metió a pelear por precio. A pesar que a los chinos les venden por 10 centavos los, los bikinis, ¿verdad? Y les venden a 50 centavos el par de zapatos se metieron a pelear por precio. Entonces, a cualquier persona que se meta a pelear por precio, va a perder la batalla. A Mi papá, por ejemplo, cuando yo desde pequeñito me acordaba de los containers llegando de, de Taiwán, en aquella época de Taiwán, estoy hablando de los años 80, ¿verdad? Eh, de los repuestos para automóvil, de los, de los accesorios para vehículos, un montón de cosas que mi papá pedía. Y mi papá pedía un container y todo iba bien. Hasta que un día apareció un competidor que pedía cinco containers. Entonces al que pedía los cinco containers le daban un precio. El precio de mayoreo de ese señor era igual que el precio de costo de mi papá. Entonces mi papá empezó a comprarle a él. Ya no se metía en el rollo de la importación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer una oferta irresistible o eh, crearle más valor al, al proyecto. Crearle más valor al proyecto. ¿Verdad? Que la gente sepa que cuando está comprándote contigo, está comprando por otras razones. ¿Ok? Muy bien. Eh, muy bien. O oh, yo por ahí vi, vi unas preguntas. Estoy tratando de rescatarlas. Aquí está. En el punto dos, cuando te refieres al mantenimiento en el presupuesto para invertir en el negocio. Claro, sí, sí, sí. Es que mira, en el multinivel siempre pasa esto, siempre pasa esto. La mentira, la mentira piadosa, ¿verdad? No, si tú solamente necesitas 350 dólares. Tú solo necesitas mil dólares para entrar a este negocio, ¿verdad? Esa es la mentira piadosa. Pero no se te dice que necesitas un presupuesto para mantener tu negocio activo. Tú vas a necesitar folletos, vas a necesitar regalar muestras, vas a necesitar comprar discos o DVDs o USB o yo no sé qué, algo. Y aparte, el siguiente mes vas a tener que volver a invertir para mantener activo tu negocio para poder cobrar comisiones. Por eso es que el presupuesto siempre es: instalas, mantienes tu negocio, inviertes en mercadeo, inviertes en capacitación y inviertes en crecimiento. ¿Verdad? Yo he llegado a un momento donde ya tengo tanto flujo del, del producto de la mercadería que me toca hacer inversiones de comprar paquetes grandes del producto. Ese es crecimiento. Eso es bueno, porque mientras más la gente usa el producto, más testimonios hay y más negocio hay y más volumen hay. Eh, ok. Dice acá. Todo esto aplica para los multiniveles. Sí, por eso, por eso se llama así. Sí. Ok. Cinco puntos geniales. Ok. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. A ver, dos preguntas más o ya no hay. Yo igual, yo estoy respetuoso del tiempo de usted, yo también tengo que preparar cosas que tengo que hacer mañana, la próxima semana está complicada. Eh... Vamos a ver acá si hay algo. ¿Cuál es el costo y cuánto tiempo dura? Me imagino que estás preguntando de la mentoría. ¿Cuánto tiempo dura? 12 sesiones, 3 meses. Empieza en marzo, abril y mayo también. Son 3 meses, ¿verdad? Y el precio solamente se lo digo a las personas después de una pequeña entrevista, ya sea por WhatsApp, Facebook o Zoom, porque no sé si te puedo ayudar. Y yo no vendo por precio, vendo por resultados. Y no a todo el mundo le puedo ayudar. De hecho, la mitad de la gente que se entrevistó conmigo no, no les puedo ayudar, ¿verdad? Y una de las razones por las que no les puedo ayudar es porque no tienen una dirección hacia dónde va su negocio, ¿verdad? Me dicen que están ganando 500 dólares, pero quieren ganar un millón de dólares a fin de año. Yo no puedo hacer eso porque no sé cómo se hace. Entonces, puedo enseñarles cómo se hace 10x, 5x, 7x, hasta 20x. Por, ¿verdad? Pero que me digan 500 dólares y quiero un millón de dólares cuando ni siquiera saben cómo se escribe un millón de dólares. Entonces tengo que ver a quienes sí se puede ayudar y a quienes no. ¿Verdad? Ok. Los que estén interesados y ya quedan pocos espacios. Arrancamos el día lunes. Eh, me mandan un mensaje privado y nos platicamos rapidito con un par de preguntas. A ver si te puedo ayudar y vemos si podemos ayudarte. Ok. Listo. Entonces. ¿Qué pasó aquí? ¿Que soy arrogante? No, no soy arrogante. Eh, ese, es un, ese, es un, ese es un dilema, una batalla que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Que queremos que la gente nos hable. Eh, ¿Cómo queremos que nos hable? Hipócritamente o sí. No, yo soy muy, muy concreto y muy directo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mundo de los negocios. No sé si tú eres empresario o no eres empresario, pero en el mundo de los negocios. Yo te respeto a ti tu tiempo y tú me respetas mi tiempo a mí entonces y la otra cosa es que no se vale estar diciendo mentiras porque decirte aquí todos vamos a ser millonarios todos nos vamos para las playas del mundo todo el mundo va a tener la libertad financiera y la respuesta es no por qué porque el 90% de la gente no va a tener estos estos fundamentos así que de todos modos gracias por el comentario muy bien listo Gracias familia, gracias a ustedes por su atención. Los puntos para los que llegaron tarde, claro que sí, con mucho gusto. Uno, tu negocio debe tener dirección hacia dónde vas. Dos, debes de tener un plan estratégico basado en resultados. Tres, debes de saber cómo construir equipos altamente capacitados y motivados. Y cuatro, cantidades importantes de prospectos y de clientes. ¿Verdad? Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga, feliz noche y nos vemos la próxima semana.